De no importa qué mes, un grupo de amigos de la radio decidieron aunar esfuerzos para crear un radioclub, en el cual poder desarrollar y fomentar la afición a la radio y a la vez coordinar y canalizar sus esfuerzos en servicio a la sociedad en que están inmersos. Radioclub La Costera, como sociedad sin ánimo de lucro, ha colaborado intensa y desinteresadamente en variedad de actividades y de servicios a nuestra querida ciudad de Játiva, tales como búsqueda de niños perdidos, control de carreras ciclistas, organizando y colaborando ya durante 2 años en el Rally Humorístico de Fallas, así como sus concursos y las ya famosas cazas del zorro a nivel local y comarcal. Señor presidente.
Ahora con los datos de los socios nos das y ya... Sí, tengo que unos cuantos... Y las fichas de ellos. Las fichas, me faltan las fotografías de unos cuantos socios nuevos que están por aquí y cuando me entreguen las fotografías, te las paso y tú les haces los carnets. Ahora tienes que hacer los carnets nuevos. Pues ella me da algunos. Una asamblea del Radio Club La Costera de aquí de Xàtiva. Hola, buenas noches. Quería haceros unas preguntas. Creo que tenéis algunas cosas que decir a la gente de Xàtiva. Pues sí, tenemos algunas cosas que decir si la gente de Xàtiva nos quiere escuchar. El Josep. ¿Es fácil manejar un equipo de radio aficionat? Pues sí, és molt fàcil, inclús de fàcil com parlar per telèfon. Te puc dir que xiquets de 7 o 8 anys ja estan parlant per emissores. Vale, moltes gràcies. ¿Tú por qué eres radioaficionado? Primero, o sea, porque es un hobby y te digo, haces un montón de amigos y está bien, o sea, una cosa que está bien. Muchas gracias. ¿Qué es tu nombre? Bueno, a mí me digo en Paco y soy radioaficionado del Club La Costera. ¿Y qué beneficios traes tú del Radio Club? Hombre, beneficio no entra cap, pero aconseguir, pues, tindre amistad y ayudas de més y hacer lo posible así en tots y pasamos el bé i au. Muchas gracias. Primero, ¿nos dices tu nombre? Vale, yo soy José. ¿Qué alcance tiene una emisora de radio aficionado? Una emisora de radio aficionado tiene, depende, de entre 30 y 40 kilómetros y en bandas laterales, mediante tiempo a propagación, puedes ir hasta América del Sur. Muchas gracias. ¿Nos dices otro nombre? Rafael. ¿Cómo se subvenciona así el Radio Club? Pues mira, el Radio Club se subvenciona mientras les cotes que paga cada socio, ya que no recibimos ayuda ni oficial ni extraoficial. ¿Y seguimos socios? Pues ahora en estos momentos estén por unos 45 aproximadamente. Gracias. ¿Puedes decir tu nombre? Sí, Fulgencio. Para ti, ¿qué es el Radio Club para ti? Pues el Radio Club para mí es un, no sé, un entretenimiento de amigos. Por ejemplo, yo estuve en el hospital y unos colegas de Radio Club La Costera pues me dejaron una emisora para poder trasladarme y hablando con ellos y desde entonces me enteré dónde estaba el sitio Radio Club y enseguida me apunté a Radio Club. Muchas gracias. Pere. ¿Qué es lo que fa falta para que funcione un Radio Club? Ay, fa falta mucha paciencia, voluntad y colaboración de todos para que eso pueda ganar. Vale, muchas gracias. José. José, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la radio aficionada? Pues en el mundo de la radio afición empecé con un walkie de estos de juguete. Y nada, escuchando, porque eso te pones a hablar y no te escuchan. Y nada, después viendo emisoras por ahí con los coches que veía con los móviles y amistades que tenían una emisora, salí un día hablando, me gustó, me compré una emisora y ahora estoy aquí. Me enteré que había un radio club y me apunté. Vale, muchas gracias. ¿Tu nombre? José María. José María. Se parla de que las emisoras de radio interferísen mucho en la televisión. ¿Nos podéis contestar a esta pregunta? Sí, eso es una cuestión muy polémica. Y hay veces que es culpa del radioaficionado y otras de la instalación de televisión. Pero está demostrado estadísticamente que en un 90% de los casos es culpa de una deficiente instalación de las antenas. Muy bien, entonces las mujeres de casa y los hombres no pueden temer ya sobre esas interferencias. ¿O todavía pueden temer algo? Hombre, temer... El radioaficionado normalmente lo que hace es poner a sus equipos en las condiciones que marca la ley. Y frente a eso, si hay alguna interferencia, pues se procura solucionar a buenas. O sea, que ya las mujeres ya pueden dejar de padecer de ese problema. Hola, buenas noches. Moronit. ¿Cómo el diuen? Tomás. ¿Quiénes aspira si usted el Radio Club? Bueno, el Radio Club té moltes aspiracions, però en fi, les capacitats són poques. Una de les primeres aspiracions que nosaltres tinguem és tindre un local on poder reunir-nos, on poder portar a càrrec uns quants muntatges i algunes reparacions i algunes coses, i tindre, pues, això, un local on, que és el més important per a nosaltres. Sí, claro, perquè així s'heu reunit with Incomnit, per no tindre aquest local que vosaltres vulgueu, no? Vale, efectivament. Ho hem reunit així, demà ens reunim en un bar, després demà ens reunim en un banc de la Glorieta o de l'Alameda i així anem com d'Herodes a Pilatos d'un lloc a altre perquè no tinguem un duro. Vale, moltes gràcies.
El Radioclub La Costera es en síntesis un grupo de amigos cuyo punto común está orientado en perfeccionar su afición a la radio, prestar un mayor y más efectivo servicio a la sociedad setavense, a la vez de formar e informar a todo aquel que se interese por este fascinante mundo, sin dar cabida a ningún tipo de discriminación.